Un saludo muy especial desde el territorio de San Rafael de la Bonga, en el corregimiento de San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar, en el norte de Colombia. Estamos con el señor Ignacio Herrera, un campesino desplazado hace 22 años de su territorio, la vereda la Bonga, que queda aquí a 10 kilómetros de este sector en donde nos encontramos. Quisiéramos escuchar su historia. Y quisiéramos saber cuáles son sus sueños en este momento con respecto a esa posibilidad de retorno y de reconstrucción de la vida y de la paz. Señor Ignacio, ¿cómo está viviendo usted esa reconstrucción de la vida y esa reconstrucción de la paz luego del desplazamiento sufrido hace 22 años? Bueno, profe, era, ha sido un poco difícil. Eh, porque yo, como campesino, Desplazado, hemos salido de vereda de la Bonga hace 22 años. Eh, primero, porque cuando llegamos aquí en el 2001, un 5 de abril, tuve yo un percance como desplazado, porque se me muere la hija y quedé como en el aire luchando. Luchando, luchando, luchando hasta que se me pase un poco la. que nunca se me va a pasar, nunca no se me va a olvidar. La, la, la muerte de mi hija, acabando del desplazamiento. De, de Hoy día, el, el sueño mío y de nosotros como bongueros es retornar. Hombre, ¿por qué retornar? Porque uno tiene su propia tierra hacia allá. Eh, cultivamos mejor y también tenemos el problema grave de hoy es el ida y vuelta 10 kilómetros y vuelta se me fácil por eso hoy profe estamos luchando y siempre el sueño nosotros de Retornar. Y esa construcción de paz que se propone desde la bonga como territorio, desde ustedes, los bongueros y las bongueras, porque la mujer también tiene aquí una apuesta muy, muy potente, tiene que ver con eso que usted mismo llama resistencia, porque ha sido un proceso de resistencia. De resistencia. ¿Cómo, cómo, lo, cómo, ¿Cómo lo define o cómo uno lo puede explicar? Bueno, eso ese es la lucha que tenemos porque a través del trabajo, retornando hacia a la bonga, las mujeres, que ha ayudado a uno como campesino. Ya ves que uno, allá teníamos su cría de, de gallina cerdo las vaquitas, el cultivo. Uno se iba hacia el monte, a la rosa, la mujer, allá le llevaba el desayuno, le cocinaba, le lavaba las coletas y siempre estaba atento a los hombres, porque la mujer también era una luchadora como campesina que eran también, porque ser marido campesino también las mujeres eran campesinas y nosotros teníamos ese privilegio con las mujeres. Las mujeres nunca se iban a vender como ahora lo están haciendo de nuestro territorio. Siempre lo más lejos que iban a veces a la Cartagena de ahí para atrás. Entonces, las mujeres han tenido esa resistencia también como un hombre luchando por el campo. Hoy usted se va para la honga y encuentra a la señora los Santos con una cría de gallina, de pavo y todas esas cosas allá. En verdad, la gente dice: Pero si esta señora está, está retornando sin ninguna cosa de garantía. Entonces, ¿Por qué lo hace? Porque aquí no se puede criar. Y lo hacemos mejor en el campo. En el campo tenemos todo. Entonces, si esa señora está retornando sin ninguna garantía, ya hay un principio, hay un comienzo. Entonces, eso es lo que estamos luchando, profe. Soñando en el retorno. Figúrese que hoy, hoy día estamos acá edad. ¿eh? Y mañana estamos allá, nos cansamos menos, se cansan los animalitos y se cansan menos también, porque estamos allá mismo. La cosecha sacamos sacamos en buen estado. Nosotros mismos trabajamos mejor porque no lo estamos cansando tanto. Porque estamos ahí mismo. Aunque tenemos acá su ranchito, venimos un sábado, los quedamos, tomamos los, los lunes otra vez. Entonces, eso es lo que nosotros soñamos en el campo porque sin campo no hay ciudad así es esas son las historias y las formas de comprender la resistencia desde el campesinado nuestro del Caribe colombiano la construcción de paz el fortalecimiento del territorio y la apuesta de unas mujeres y de unos hombres por una Colombia diferente una Colombia que puede escuchar ese tipo de historias y desde ahí construirse sentirse vibrarse de una manera distinta. Agradecemos a, a la comunidad de la Bonga por, por escucharnos y por siempre recibirnos porque ha sido también un proceso de cohesión de confianza de muchos años, de más de 10 años en el caso nuestro y que eh, hoy el señor Ignacio nos comparte su testimonio. Yo digo siempre que la paz en, en Colombia es cuando deja uno y su familia de pasar hambre. Cuando uno Cuando uno deja de pasar hambre uno y su familia como colombiano hay paz aunque una paz y con hambre no es paz si nosotros tenemos paz es porque no tenemos hambre pero si tenemos hambre no hay paz pero por, todo por seguro nos despedimos entonces desde el territorio de San Basilio de Palenque en el sector de la Bonga de San Rafael con los sueños de paz de nuestros campesinos y campesinas. Creo que es un llamado también a la posibilidad de escucha que tenemos pendiente también con estos territorios, con la posibilidad de relacionarnos única y exclusivamente a través de la palabra. Muchas gracias. Gracias a ustedes.